Yo quiero decirles que me voy a comprometer enormemente con los municipios de este distrito a hacer gestión. Yo lo sé hacer. Ya fui presidente municipal y sé cómo elaborar gestiones importantes. Allá en mi pueblo construimos un hospital regional, hicimos un tecnológico de estudios superiores y hay muchas cosas que vamos a hacer nosotros por Zacapu. Vemos que hay un ámbito enorme de posibilidades de que el campo de Zacapu, los alrededores, esos verdores preciosos, sean productivos. Nosotros estamos preparando cosas importantes para que Zacapu salga, emerja al desarrollo. Amigas y amigos, quiero agradecerles enormemente, una vez más, el hecho de que estén aquí con nosotros. Les pido que a partir de este momento le entremos con todo el corazón a esta campaña política. Quiero terminar diciéndoles que el gobierno actual ha hecho extraordinarios esfuerzos por regresarnos el gobierno de Michoacán. Nosotros vamos a hacer extraordinarios esfuerzos por recibirlos y les pido que también promuevan de manera importante la candidatura que hoy en día me siento orgulloso de ella. Voy a representarlos de manera muy digna en el Congreso de la Unión, porque tengo la plena seguridad de que en este inicio de campaña ya vamos arriba y en este principio del proceso electoral ya vamos avanzando. El ánimo se refleja en ustedes. Seguro estoy que en estos 2 meses de campaña electoral vamos a generar un ascenso importantísimo para poder lograr el triunfo a la Diputación Federal y, por supuesto, Silvano Aureoles Conejo, nuestro próximo gobernador de Michoacán. Muchas gracias, amigas y amigos, y que pasen muy buenas noches.